Ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? ¿Qué tal? Buenas noches a un nuevo Triple Xeneize acá en Uno Contra Uno Web, en la previa de lo que va a ser el partido entre Obras Basket y Boca Juniors en el Templo del Rock. Una nueva edición más, la número 8 de esta temporada, número 12 de Triple Xeneize, en el que por segunda vez en esta temporada estamos haciendo la previa a un partido que en este caso se va a dar pegado. Vamos a cortar hoy 15 minutos antes, siendo que el partido está estipulado para las 9 de la noche. Y mientras tanto, en nuestro programa semanal, como pueden ver, ahora, como bien lo puso la placa el operador Leo Margo, a partir de las 21:10 va a estar dándose el salto inicial entre Obras Basket y Boca Juniors en el Templo del Rock. Y acá estamos en el lugar de los hechos, donde junto con Santiago Fernández Rubelli vamos a estar contándoles las vicisitudes y las acciones de este partido, que para Boca va a ser el noveno en esta Liga Nacional, con un récord de 6 victorias en 8 presentaciones. La última, la caída ante Instituto de Córdoba, que si bien fue una lucha bastante reñida, que se valió de 2 tiempos suplementarios, terminó en este caso siendo para Boca una derrota, en la cual hubo algunas cuestiones en las que, pudieron definirse mucho antes. Boca tuvo momentos en los que pudo haber definido el partido antes en la previa, pero le dejó vida a un equipo como Instituto, que con diferentes herramientas, tanto el mismo Mauro Cosolito como jugar el pick and roll con Javier Saiz, hizo que pudieran mantenerse con vida, tener algunas situaciones en las que el equipo pueda directamente encontrar la manera de esa forma contrarrestar un Boca que, si bien estuvo de frente en el partido, no pudo terminar de liquidarlo. Mientras tanto, acá en el Templo del Rock, los equipos están entrando en calor, como bien lo habíamos mostrado en el Zárate Dam Stadium. Acá en el Templo del Rock tenemos a Boca ahora haciendo la activación física, en el caso de la elongación junto con el profe Daniel Pascuali. Así que si vemos de este lado, pueden ver al equipo de Boca haciendo justamente su preparación física, su activación muscular, donde pueden ver a jugadores como, en este caso, Sebastián Vega, el Pulpo Nicolás 70, Coco Mainoldi. Justo de frente de nosotros está Manu Rodríguez, acá al lado justo Juan Martín Guerrero, y después sigue Marcos Mata, el capitán, Daniel Chatman, De Felipo, Martín Torriani, Nicolás Burgos, Reven Barber y Pepe Vildosa, de aquel lado, justo atrás del profe Pascual. Como bien habíamos mostrado, a partir de las 21 va a darse el tip-off de este encuentro, con el que Boca, como dijimos, estaría jugando su fecha número 9 ante Obras Basket. Pero en la previa, por supuesto, hubo un encuentro, como bien el que dijimos, ante el Instituto de Córdoba, que dejó estos números con los que se puede englobar cómo es que terminó este partido. Como pueden ver, fue bastante parejo. El tanteador terminó siendo final 94-88, pero terminó 71 iguales y después 79 iguales en el tiempo regular y en el primer tiempo extra respectivamente. Boca tirando un 40%, lo mismo que Instituto de campo, 30-75 y 29-72 para la gloria. En dobles estuvieron ahí, principalmente porque fueron bastante certeros a la hora de jugar en ciertos momentos los puntos desde la zona de dobles, pero más sobre el final, porque el arranque había sido bastante dubitativo para el Xeneize. Y después tenemos un número que para el Boca que esperamos fue bastante bajo, ¿no? 29% en lanzamientos de 3 puntos, con 10-35, mientras que el Instituto había tenido un poco más, ¿no?
13 de 39 en momentos donde manos calientes como la de Vildosa, la del mismo Cosolito, así como también la de Jefferson, se había encontrado algún que otro lanzamiento de los puntos, ni hablar alguno aislado de Javier Saiz, que ya estaba haciendo mucho daño en la zona de la pintura, pero también en algún momento encontró los tiros de tres puntos. También, bueno, por supuesto, los de Federico Elías, un tirador que no venía teniendo buenos porcentajes cuando jugaba contra Boca, pero en este partido sí lo pudo encontrar. La lucha rebotera también había sido una arista donde a Boca le habían salido no mucho mejor las cosas, pero de todas maneras pudo encontrar la manera de darle una respuesta a ese partido. La lucha rebotera fue a favor del Xeneize, 46-37, incluso con mucho rebote ofensivo, pero fue mucho más certero el equipo cordobés que liquidó este partido. El número de pérdidas fue alto para ambos, 17, pero más para Boca, con 17 contra 11 en el instituto, y eso hizo, entre otras cuestiones, que tengan muchas oportunidades el equipo de la Gloria, pero principalmente que Boca pierda las suyas, y de esa manera no pudo concretar lo que buscaba, que era la victoria en casa, no pudo defender su casa, y ahora por eso es que, siguiendo la ruta, ya que estamos dentro del mismo Capital Federal, está tratando de volver a la senda victoriosa ante un equipo que es un par, porque así como Boca hasta el momento tiene un registro de 6-2 obras, tiene un partido menos, también con 6 victorias, solamente una caída. Y veremos cómo se miden estos dos encuentros, entendiendo que vienen con un, además de un registro similar, sus propias vicisitudes, ¿no? Obras que viene de ganarle a Riachuelo acá en el Templo del Rock, y también había acomodado algunos puntos. También, bueno, André Spite es uno de los más destacados, junto con Franco Smagnotti, uno de los pibes del club. Primero Spite marcando 18.8 puntos y 5.1 rebotes, lo que viene a ser para este encuentro, hasta este encuentro. Mientras que Boca, por su parte, tiene a José Vildosa como de los puntos altos, con 15 puntos de promedio, 7 rebotes y 4 asistencias, con Coco Mainoli y Raven Barber, que también están dentro de los puntos altos, junto con Daniel Chapman y Marcos Mata. Los mayores están justamente siendo los referentes de este equipo Xeneize. En este encuentro que vamos, como dijimos, vamos a estar teniendo la participación de Santiago Fernández Rudelli, que todavía no ha llegado al estadio, entendiendo que todavía falta, son 20:10 en este, acá en la Capital Federal, en el barrio de Núñez, en el Templo del Rock. También para los hinchas de Boca que estén acercándose al Templo del Rock, decirles que, bueno, los accesos están un poco complicados por el recital que hay justamente una hora luego de que inicie este partido en el estadio más monumental, el de Roger Waters, así que para aquellos que vienen en auto tengan eso en consideración. Pero el partido va a estar, como bien dijimos, saliendo en horario. Ya se dividieron las dos mitades, la que primero va a hacer estos drills de lanzamiento y las que siguen haciendo su entrada en calor. Como podemos ver nuevamente, vemos a Burgos, Rodríguez, Coco Mainoli, Raymond Barber y Martín Torriani, que también va a tener su espacio en este equipo de primera, por lo menos para ocupar el banco. Son los que están haciendo los drills de lanzamiento, mientras que el resto haciendo la activación física más fuerte. La primera había sido de estiramiento, ahora ya directamente movimientos aeróbicos que le permiten activar la musculación y con ello dar, antes de, bueno, para luego ir al vestuario, la charla técnica termina de cambiarse para hacer la activación más agresiva y poder prepararse para el partido. Esta transmisión de Triple Xeneize se va a contar, además de la transmisión de YouTube y la de Twitch, como es habitual. Trataremos, por supuesto, también de hablar con algunos de los protagonistas que hubieran terminado el partido, para
tener completa la palabra de los protagonistas, entendiendo que ahora con los jugadores activados va a ser un poco difícil, pero lo importante, por supuesto, es acercarles. Como Triple Gene dice, esta transmisión en la que hablaremos, por supuesto, de las acciones que dejen tanto Dora Vázquez como Lucas Juniors. Hace un rato se habían saludado de forma muy amistosa tanto Sebastián Vega, el alero de Boca, junto con Miguel Ruiz, quienes habían sido compañeros en el plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Ruiz, que va a estar debutando en este partido, siendo que había sido una de las últimas incorporaciones luego de su actuación con la selección venezolana en los Juegos Panamericanos. Mientras que Boca, plantel completo, no hay ninguno de los jugadores separado para ingresar, o mejor dicho, para no ingresar, sino para estar alejados del plantel. Mientras pasa la transmisión oficial de Vázquez, pasa a hacer justamente su producción previa. Como dijimos, transmisión de Vázquez Paz a partir de las 21 horas, pero transmisión también vía streaming de audio a través de Triple Genese, como históricamente lo venimos diciendo, dentro de los clubes de Capital Federal podemos acercarles esta transmisión. Justo acá nos saluda el amigo Marcelo Figueiras. Todo muy bien acá haciendo la transmisión de Triple Genese en vivo, así que dejamos un saludo, por supuesto, a Marcelo Figueiras y a Figueiras Fotosport. Una de las cosas que tiene este club es justamente eso, ¿no? La facilidad de poder encontrarse, más allá de que ya lo permite el básquet de Capital Federal, pero al estar a pie de pista, así como se le pudo mostrar cómo es que los equipos están entrando en calor, estar justamente de al lado de la cancha, también nos permite esto, encontrarnos con otros profesionales también de la prensa que cubre el deporte, y pasan, saludan, dejan algún mensaje. Pero acá lo importante justamente son las acciones de este partido. Volviendo un poco a lo que había dejado el encuentro entre Boca e Instituto de Córdoba, y ahondando un poco más en los números que dejó justamente ese partido del día sábado en la previa a las elecciones, donde Boca no pudo cuidar su casa, donde la gloria había encontrado de alguna manera, por cómo flanquear a un Genese que, si bien había mostrado un poco de dominio, había sacado una buena diferencia en el juego, en el tiempo regular, Boca no pudo definir, no pudo tener esa contundencia en momentos donde el partido parecía estar a su favor, y en equipos como Instituto, al cual es que le dejas una vida, van a terminar aprovechándola. Significó eso, ¿no? Que el equipo glorioso encuentre la vuelta y pueda llevarse ese partido. Según el mapa de tiro que habíamos encontrado, que tiene la transmisión oficial, las estadísticas oficiales, el primer cuarto había terminado 18-14, donde Boca estuvo bastante errático dentro de la zona de dos puntos, todo forzado por la defensa de Instituto, mientras que fue todo lo contrario para la gloria, que la gran mayoría de sus puntos venían desde ahí. La diferencia, o por lo menos la injerencia en la zona de dos puntos, con las incursiones tanto de Huber, principalmente pasando por jugadores como Leandro Vildosa, como Fausto Moussan, mientras justamente está Maxi Stanic en la previa, y que veremos si podemos hablar justo con él antes de
iniciar este partido, siendo que Maximiliano Stanic ha sido el jugador de Genesee, ahora hablando con, mejor dicho, trabajando para la plataforma oficial de Basketball, pero también un protagonista que ha vestido ambas camisetas, que sabe exactamente lo que se juega para ambos clubes y que de esa manera tiene cosas para contar. Decíamos, con el partido ante Instituto, el primer cuarto había terminado 18-14, 16-10 el segundo, todo a favor de Boca, pero a partir del tercero fue que no pudo dar vuelta. Saludos a Coco Mainoldi. Pudo haberlo dado vuelta, acá lo vemos, pasando por... Cada vez mejor, dice que está cada vez mejor. Saluda a la... Y como decíamos, una de las cosas que nos permite el estar al lado de la de los protagonistas. Disculpe si estoy un poco desorientado, teniendo en cuenta que pasan tantas cosas estando acá y más allá de que estamos acá con el CM, con Santiago Teixido, que pues saludar con este a la transmisión. Hay mucho pasando, hay mucho sucediendo dentro de la dinámica que es justamente la previa de un partido. Y si bien en Zárate hubo muchas situaciones en las que por ahí no pudimos interactuar, acá estamos exactamente al lado. Decíamos, volviendo a lo que dejó el partido ante Instituto, esas estadísticas que acabamos de mostrar permitieron que un equipo tan, si bien no es el ese equipo que había salido campeón hace dos temporadas y que la temporada anterior también había llegado con mucha con la idea de repetir, con un plantel que estaba armado justamente para ello y que se termina quedando en la puerta de su segunda final consecutiva ante un Boca que pudo liquidar y dar vuelta, mejor dicho, dar vuelta una serie que parecía muy cuesta arriba. Este Instituto es un equipo con otros nombres, con otras apuestas, con otro dibujo y al fin y al cabo manteniendo esa, ese espíritu que le permite, en este caso no, que le permite que el equipo rival no lo menosprecie, no le deje esa vida. Boca no pudo hacerlo y con destacados en, este, en ese partido, como por ejemplo entre los máximos anotadores del partido del pasado sábado, además por el lado de Boca, de Coco Mainoldi, que había tenido sus 13 puntos, más el ratito de Daniel Sherman, que lo pudo empatar, y los 14 de Felipo, que había tenido un muy buen ingreso. De hecho, el mejor momento de Boca había sido con De Felipo en cancha, junto con Raven Barber, en los cuales ambos se pudieron investigar de una buena manera. Pero el Instituto también encontró puntos en la mano de Mauro Tosolito, que en la segunda mitad y en el tiempo extra fue uno de los principales factores con los que la Gloria pudo dar vuelta algo que Boca parecía tener un tanto controlado. Y cuando pareció confiarse o cuando pareció que estaba para dar el golpe de gracia, no lo dio, aprovechó junto con el pick and roll a Javier Saiz, los tiros de Leandro Vildosa, que también terminó siendo el segundo goleador de la Gloria con 17 tantos también. Después los puntos de Jefferson, que incluso sumó desde atrás del arco de 6 metros con 75, fueron diferentes factores que hicieron que Boca termine cayendo, como terminó, en doble tiempo extra, 88-94, como dijimos, en tiempo regular 71 iguales, algo que parecía un goleo bastante bajo, puesto por la defensa de ambos equipos, así como también lo que han fallado, 50% en tiros de cancha, 50 en dobles, perdón, un bajo porcentaje de lanzamientos de 3 puntos. Y todo eso hizo que al fin y al cabo quede con vida, insisto, Boca no lo pueda liquidar y termine cayendo, dando pelea hasta el último momento. Eso fue lo que dejó entonces el partido ante el Instituto de Córdoba, donde un Boca que mostró muy buenos pasajes, tal como lo había contado De Felipo. Boca que por momentos encuentra ese equipo que quiere ser, ese equipo que quiere representar de acá
al resto de la temporada, y que hay veces que no lo puede sostener a lo largo del partido. Hay equipos que se lo hacen pagar, lo había hecho Gimnasia de Comodoro Rivadavia, ahora lo hizo nuevamente Instituto, y como bien dijimos en la transmisión, esas derrotas en este momento del armado del plantel, que según lo que nos dijo de Felipe en el programa anterior, en la entrevista que habíamos tenido mano a mano con él, es que en un equipo que todavía está en 5 puntos de 10, que todavía está en construcción, que todavía hay jugadores que necesitan amalgamar mucho mejor la idea del cuerpo técnico y que el equipo se vuelva más equipo aún, esta derrota lo único que puede llegar a servir es obviamente de aprendizaje, que sirva para que pueda tener de alguna manera un aprendizaje para que Boca al final pueda aprender de lo que el otro equipo le ha propuesto y que no pudo sortear, que a partir de allí, y entendiendo que hubo bastante tiempo entre un partido y el otro, entendiendo que jugaron el sábado, acá estamos a miércoles, se pueda ver el video nuevamente, que los asistentes hayan tenido la lectura de qué fue lo que había fallado para el Xeneize, en el Xeneize, para que lo aproveche la gloria y de esa forma pueda corregir, trabajar sobre ello, y veremos la prueba que va a tener hoy ante el equipo local, ante el equipo de Obras, que como dijimos, tiene el mismo récord, o más o menos tenía el mismo récord hasta el sábado en la previa del partido, un partido menos, 6-1 es el registro que tiene Obras, que por el momento lo tiene encima de Boca en la tabla general. Boca, como decíamos, había estado puntero hasta ese partido ante Instituto, pero el acomodamiento de los diferentes partidos que se fueron dando a lo largo de la semana, fin de semana principalmente, hubo unos cuantos juegos, y entre el lunes feriado y justo el día martes se fueron acomodando. Hoy por hoy Boca está cuarto y Obras tercero. Olímpico es el puntero con 7-1, lo mismo que Quinza, ambos con el mismo registro. Luego está Obras con 6-1 y atrás está Boca con el cuarto lugar, junto con San Lorenzo y Platense, los tres con 6 victorias en 8 presentaciones. Así que veremos cómo es que hoy Boca puede llegar a pasar al frente. Tenemos un registro de 7-2 y quizás ya escale a la tercera posición en lo que va haciendo estos primeros partidos de la Liga Nacional. Haciendo una pequeña separación de lo que venía dándose entre este partido que dejamos, el de Instituto, y ahora el que va a venir, los invitamos, por supuesto, a que aporten con Triple Xeneize. Primero que nos sigan en nuestras redes sociales, como pueden ver acá, Facebook, Twitter e Instagram, también en Telegram, lo buscan como Triple Xeneize, le dan follow, comentan, comparten los enlaces, tanto de YouTube como de Twitch, de este programa, de los lanzamientos, de las transmisiones, y a partir de allí están apoyándonos un montón. Si lo quieren hacer económicamente, pueden hacerlo a través de cafecito.app/Triple Xeneize, donde con un café de un valor simbólico de 200 pesos, ya están aportando y apoyando a Triple Xeneize a que pueda contar con el aporte tanto para los equipos, para las transmisiones. También que se suscriban mensualmente a través de Mercado Pago, escaneando ese código QR que ven, los va a llevar a que se suscriban por 800 pesos por mes, y están aportando a Triple Xeneize de una manera obviamente más regular, y que en el futuro les va a permitir contar con contenido exclusivo. También, además de Patreon, de cafecito.app/Triple Xeneize, por Mercado Pago, suscribiéndose mensualmente, o con una transferencia al alias tx.aporta, para los que se manejen con el home banking de su preferencia, se metan y nos hagan una transferencia directa, y los que están fuera de Argentina, a través de patreon.com/Triple Xeneize. Todo esto también les permite participar por el sorteo que estamos haciendo de la camiseta de Boca, que ahora lo van a ver, la camiseta de fútbol, talle L, donde con una cada aporte de 200 pesos, ya sea por cafecito o por el alias X.aporta, está dando una chance para poder participar
de esta camiseta oficial Adidas del fútbol de hace un par de temporadas con el escudo en el centro. Y para aquellos suscriptores de Mercado Pago, van a tener, en vez de 4 chances por suscripción, se les duplica y van a ser 8. Así que participen, súmense a aportar con Triple Genesis con este método, que además le va a permitir tener una retribución, en este caso es el sorteo de la camiseta. Y así como tenemos estos medios para aportar, también contamos con un sponsor, que es en este caso la marca de zapatillas, o mejor dicho, la tienda de zapatillas Elite Shop, donde en esta nueva tienda de básquet que llegó a la Argentina pueden comprar el calzado para utilizar en el parquet, zapatillas de élite para jugadores de élite. Repetimos, el nombre es Elite Shop. Revisar el catálogo online para elegir entre la diversidad de modelos que hay, él o los pares que mejor cumplan con tus necesidades, tanto dentro como fuera del parque. Inspira grandeza en la cancha con los diferentes modelos que puedes llegar a ver en su catálogo. Encontralos en Instagram como The Elite Basket, así como también en su página web como TheEliteShop.com.ar. Ahí lo están siguiendo justamente a la cuenta, y con la pelota del partido que dice justamente Liga Nacional, es que vamos a darle más rienda suelta a este programa, que lo que nos quedó por mencionar, siendo que estamos en la previa, y en la previa de este partido se jugó uno que fue el de Liga de Desarrollo, donde los pibes comandados por el polaco Gonzalo Pérez habían jugado ante Obras, y en un partido bastante intenso, bastante luchado, pudieron vencer por 75-71 a su par de Obras. Y en el cierre del partido pudimos conversar con uno de sus protagonistas, en este caso el base Federico Contreras, que esto fue lo que nos dijo luego de la victoria ante Obras Básquet. Bueno, Fede Contreras, uno de los amigos acá de este equipo de Liga de Desarrollo, ¿cuáles fueron las claves para el partido de hoy? Nada, sobre todo la energía. Creo que veníamos de partidos buenos que no se nos venían dando los resultados. Hoy hicimos un excelente trabajo en defensa en el segundo tiempo, y creo que esa fue la clave, sin duda. Son dos equipos muy parecidos, el de Obras y el de Boca, ya con una base que se conoce hace varias temporadas. ¿Cómo crees que viene siendo para Boca esta nueva transición con jugadores como vos, por ejemplo, que pasan a dar un paso adelante, siendo que antes estaban como la reserva de otros jugadores, incluso de aquellos que habían salido campeones de Liga de Desarrollo? Nada, tratar de afrontarlo con confianza, que somos un buen equipo, no le envidiamos nada a nadie. Y nada, con confianza, entrenando todos los días, entrenando bien, yendo a tirar al aro antes, y nada, eso. ¿Cómo amalgaman esto de la liga local, de la liga de Prebamba, con la liga de desarrollo, entendiendo que no es solamente el entrenamiento de ustedes, sino el entrenamiento con la primera liga de desarrollo? Y creo que nos tratamos de acoplar a lo que dice el entrenador, y lo usamos como un entrenamiento, digamos, para mejorar nosotros individualmente y sumar cosas de los mayores. Y particularmente, ¿cómo te estás sintiendo vos un año más en Boca con las mujeres, y que se te dé esta oportunidad ya, no solamente de participar, sino de asentarte en Liga de Desarrollo? Y la verdad, muy contento, aprovechando la oportunidad al máximo, sabiendo que no empezamos de la mejor manera, pero tenemos un buen equipo, y como dije antes, no le tenemos que enviar nada a nadie y lo podemos sacar adelante siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ahí pasaba Federico Contreras, luego de la victoria 75-71 ante Obras. Más temprano el partido se jugó a las 4:30 de la tarde, y fue un partido muy muy intenso, y acá pueden ver el fixture de noviembre para los pibes de la Liga de Desarrollo, luego de la victoria ante Platense y la caída ante Instituto también, en un partido muy 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 cerrado que se pierde sobre el final. Esto es lo que le queda a los pibes de Liga de Desarrollo. La van a hacer el sábado 25, este fin de semana, en Corrientes, en el Estadio José Jorge Conte, ante Regatas, y luego el lunes ante Obera Tenis Club, en el Estadio Dr. Luis Derna, a las 21:30, todo obviamente con la transmisión de Basket Pass, y por supuesto siguiéndolo en las redes de
Triple Genese, que así como hoy los pudieron seguir junto con el seguimiento que le había hecho el CM Santiago Teixido, también lo van a poder seguir en los próximos encuentros. Y así como vemos el fixture de noviembre de los pibes de Liga de Desarrollo, también vamos a ver a los de primera, porque luego de este encuentro, que va a ser a las 21, también se da, está dado justamente cómo queda el resto del fixture del mes de noviembre. Ya también está publicado el de diciembre, pero en el próximo programa ya lo trataremos con mayor detenimiento. Lo que sí hay que decir es que el próximo encuentro, luego de este, de ante obras acá en el Templo del Rock, a las 21, viene el de Regatas de Corrientes, también el José Jorge Conte, el domingo 26 a las 20 horas, también con transmisión de Basket Pass, y contará incluso con seguimiento de Triple Genese. Es muy probable que hagamos una transmisión remota, sin estar en el estadio, no vamos a viajar a Corrientes, y tampoco lo haremos a Oberá, pero sí va a haber una transmisión de Triple Genese remota, así como lo habíamos hecho cuando se jugó en Mar del Plata, como se jugó, principalmente en el Mar del Plata, que fue el último encuentro cual pudimos hacer una transmisión. Así que esto es lo que le queda al Genese para los próximos partidos. Ya los equipos se fueron a los respectivos vestuarios, ya harán más luego la entrada en calor más agresiva, y más luego también estaremos con la transmisión de Triple Genese, que junto con Santiago Fernández Rudelli vamos a estar trayéndoles las acciones de este encuentro, en el que por lo pronto ambos equipos se muestran completos, van a tener su plantel completo, más allá de las bajas que ya habían mostrado ambos equipos. Como dijimos, Boca, que ya se vino con el plantel que no tenía ninguna de las bajas, y los que suben de Liga de Desarrollo son justamente Nicolás Burgos, que el Pulpo Estenta, y Martín Torriani. También hay que mencionar que Tiziano Prome, uno de los chicos que también estaba haciendo a veces banco de primera, no estuvo fuera del partido de Liga de Desarrollo, estuvo cambiado, no estuvo presente, no estuvo en el banco siquiera, más allá de que estuvo acompañando a sus compañeros. Así que veremos cómo es que el resto del plantel de Liga de Desarrollo, que muchos de los chicos se quedaron a ver este encuentro, han decidido quedarse incluso con sus familias. Ya va llegando la gente de Boca, entendiendo que se juega en simultáneo con el partido de la Copa Argentina, la cual va a tener televisación de Televisa Sports. Porque Boca va a estar debutando en Río de Janeiro, en el estadio Maracanãzinho, los días 14 y 15 de diciembre a las 21:10, primero ante Hebraica Maccabi y luego ante Flamengo. Pero también se han dispuesto los otros horarios, tanto los de enero y febrero. En enero, si bien no tenemos justamente ahora la placa correspondiente, pero sí se ha definido que los próximos
sea en los días 17 y 18, el día 17 ante Hebraica Maccabi, el equipo que va a estar de local, porque la segunda ventana va a ser justamente en Uruguay, y el día 18 ante Flamengo, todos a las 7 y media de la tarde, para luego en febrero recibir en la Bombonerita, también el horario de las 7 de la tarde, los días 10 y 12 del segundo mes del año 2024, el cierre de la fase de grupos de esta Basketball Champions League de las Américas, en la que Buen Boca vuelve a participar, volviendo a enfrentarse a un equipo con el cual dio el mejor espectáculo basquetbolístico que pudo recibir la Bombonerita hace un buen tiempo, y que por supuesto invita a que muchos hinchas xeneizes vayan a la Bombonerita para poder disfrutar, alentar y ante un equipo que a nivel americano es casi como un clásico. También lo será, por supuesto, en el baloncesto, y desde Triple Genesis trataremos obviamente de estar presentes para contarles las acciones del partido, tanto en la Bombonerita, siendo de que lo haremos de forma remota tanto en la ventana de Río de Janeiro como en la de Uruguay. Así que, habiendo dicho esto, acercándonos, a faltando 20 minutos para el inicio de este encuentro, de este partido entre Boca y Obras, lo que nos queda decir es, por supuesto, agradecer a Uno Contra Uno por recibirnos una jornada más en su casa. Nosotros vamos a estar preparando todo para la previa, todavía nos queda armar la consola y dar inicio a la transmisión de Triple Genesis. Pero por supuesto queríamos traerles en la previa lo que había dejado el encuentro ante Instituto, y por supuesto en una cobertura más extensiva el partido previo de Liga de Desarrollo. También dejamos un saludo para Nara Silva, que es quien se encarga generalmente de hablar de Liga de Desarrollo. En este caso, ya que estábamos in situ, preferimos por supuesto hacerlo desde acá. Cerrando la transmisión ya de Triple Genesis, entendiendo que ya los protagonistas están en el vestuario, tanto de un lado como del otro, estamos a la espera nada más, faltando menos de 20 minutos para el inicio de este partido. Así que agradecemos por supuesto que nos hayan acompañado en esta previa, agradecemos por supuesto a Uno Contra Uno Web, y será entonces hasta dentro de unos minutos a través de nuestro canal propio de Triple Genesis para seguir las acciones del encuentro entre Obra Básquet, el equipo local, y Boca Juniors, siguiéndolos por supuesto a través del canal de La Naranja del Azul y Oro. Será entonces hasta más luego, y por supuesto en el programa de la próxima semana, el próximo miércoles, el programa número 9 de Triple Genesis, y les agradecemos que hayan estado en esta emisión número 8 de la temporada número 12 de el medio que hace justamente 12 temporadas está al lado del básquet de Boca Juniors. Muchas gracias y será hasta más luego. Chau. Thank you.